Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.12, firma digital DSA y ataques a firmas de Elgamal y DSA. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica y además será la última clase de este curso o proyecto class 4 En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las 78 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crypt, superando a fecha de hoy, precisamente dos años desde el inicio del proyecto, las 71.000 reproducciones y con más de 3.050 suscriptores. De ello, a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias por estar presente en estas clases Clash for Clip. Pues sí, hace ahora justo dos años, el 15 de enero del año 2020, comenzábamos este proyecto Clash for Clip y además comenzábamos también la famosa pandemia. ¿no? Hoy tenemos publicadas ya 70 clases, más una clase de presentación y siete clases de ejercicios o desafíos. Con esas 30 clases ya tenemos más de 3.000 seguidores y 71.000 visitas. En el fondo, lo que hemos hecho en estos dos años es un repaso a lo que yo llamo la criptografía aplicada básica, es decir, la criptografía que debería conocer cualquier ingeniero o cualquier ingeniera que te dedicase al tema de la protección de la información. Obviamente, quedan aún muchos temas pendientes por tratar. Por ejemplo, todo lo que es las curvas elípticas eh, pues, eh, utilizadas en la criptografía asimétrica, lo que sería la criptografía conocida como criptografía ligera lo que se conoce como criptografía homomórfica, los protocolos criptográficos, además del conocido SSL y TLS, por todo el mundo conocido, de gran uso en Internet seguro, pues otros protocolos que no son tan conocidos, como el protocolo de firma ciega, el protocolo de, de compartición de secretos, en fin, hay una gran cantidad de temas abiertos todavía en la criptografía que, lógicamente, si quisiéramos tratarlos, nos tendríamos que pues, eh, aventurar en eh, otro año más de clases. Pero, como pongo en la última línea de esta diapositiva, creo que lo mejor es dejar las clases hasta aquí. ¿Por qué motivo? Porque conociendo lo que se imparte tanto en España como en Latinoamérica en asignaturas de criptografía, es decir, los temarios, los pensum, que llaman en Latinoamérica, eh, pues eh, con lo que hemos visto en estas 70 clases, prácticamente cubrimos casi, casi el 100% de lo que luego nos podría aparecer como preguntas, bien de test o ejercicios típicos en los exámenes. Vosotros como alumnos, evidentemente, estáis interesados en aprender, eso es obvio, pero también estáis interesados luego en aprobar la asignatura, eso es obvio, ¿no? todos hemos sido alumnos alguna vez. Y entonces, pues, es interesante ya comenzar a hacer ejercicios, ejercicios prácticos típicos de los exámenes. En estos 25 años que he impartido la asignatura de criptografía, lógicamente tengo una batería inmensamente grande de preguntas de test, de ejercicios, de criptografía clásica, de criptografía moderna, criptografía simétrica, criptografía asimétrica, pues el DES, el algoritmo ASRSA, RSA, el GAMAL, etcétera, las funciones H, M 5 SHA1, SHA2, en fin, una, un gran compendio de Ejercicios y la idea es entonces, pues una vez que ya tenemos estos conocimientos de criptografía aplicada básica con estas 70 lecciones, pues comenzar a hacer un conjunto de ejercicios. Es decir, dejar hasta aquí este proyecto conocido como Class4Crypto y comenzar en las próximas semanas, en los próximos meses, un proyecto que llamaré Class4Crypt 2, en donde lo que haremos será un conjunto de preguntas de test y de ejercicios típicos en los exámenes, de forma tal de que vosotros sepáis cómo tenéis que afrontaros a las preguntas típicas que pueden aparecer en los exámenes de criptografía, vencia en las asignaturas de universidades españolas o bien de universidades de Latinoamérica. Con lo cual, hecha esta presentación, vamos a comenzar entonces esta última clase de hoy dedicada a la firma digital DSA. Una de las firmas más interesantes utilizadas no solamente en Internet, sino que también utilizada en todo lo que corresponde a bitcoins, a criptomonedas, eh, con lo cual pues, será muy interesante para vosotros que tengáis una idea general de cómo eh, se pues, eh, hacen las operaciones con lo que se conoce como firma digital DSA, Digital Signature Algorithm. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y bienvenido a esta última clase de Class4Clip, dedicado a la firma digital DSA y ataques a firmas del GAMAL y DSA. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Firma Digital DSA y DSS. 2. Ejemplo de firma DSA. De 3. Ejemplo práctico de firma DSA de con el software ExpoCrypt. 4. Ejemplo de ataque con éxito a una firma de El Gamal. 5. Ejemplo de ataque fallido a una firma de El Gamal. Y por último, 6. Seguridad y ataques a la firma DSA y ECDSA. Comencemos entonces. Firmas DSA y DSS. En el año 1991, el National Institute of Standard and Technology, el NIS, propone DSA siglas que corresponden a Digital Signature Algorithm. En el fondo una variante como veremos de los algoritmos del gamal y de Schnorr. Schnorr no lo veremos pero luego en la bibliografía os entrego una URL para que esté interesado. Puede, puede ver cuál es la firma de, conocida como firma de Snor. Pero la firma de Gamal sí la vimos en la clase anterior y vais a ver que la firma de SA es bastante parecida a la firma de Gamal, solamente que en vez de trabajar con un solo primo P, veremos que trabajaremos con dos primos, un primo P y un primo Q. En el año 1994 se establece ya como estándar y el DSA pasa a ser conocido como DSS, ahora Digital Signature Standard. ¿Cuáles son los parámetros que usa esa firma? Lógicamente pondremos aquí los datos iniciales, ¿vale? los datos originales. Que tiene esa firma llamada DSA, pero hoy en día, lógicamente, han cambiado. Inicialmente se hablaba de utilizar un primo entre 512 bits y 1024 bits, es decir, hace unos 7, 8, 10 años atrás trabajamos con 1024 bits. Ya sabéis que hoy ya trabajamos con 2.048 bits o 3.072. Y entonces, pues lógicamente, los valores que aquí aparecen son los valores típicos y originales de la firma DSA, pero hoy en día han cambiado. Para quien quiera ver cuáles son los valores actuales que se usan, eh, tengo también pues, en la bibliografía, os entrego la URL correspondiente a la firma deseada para que veáis que, lógicamente, hoy en día la firma no se hace con 1024 bits, sino que se hacemos con 2048 bits. Luego, además de ese primo P, se usa otro primo Q más pequeño, en este caso un primo Q que es del tamaño del orden de la función cache que vamos a firmar. Inicialmente se usaba la función sha1. Lógicamente hoy en día ya no usamos sha1, usamos sha2. Si usáramos sha1, entonces el primo sería un primo de 160 bits o de ese orden, de 160 bits. Hoy en día usamos sha2, con lo cual vais a ver también en la bibliografía que pues entonces los valores que usamos de primo q van a ser pues eso, 224 bits o 256 bits en función de la eh, de la función hash sha2 que vayamos a utilizar. A continuación se usa un generador alfa, pero es distinto al generador alfa que antes conocíamos tanto en Diffie-Hellman como en el Gamal. ¿Os acordáis que el generador era un número, un resto de un primo? Que si ese resto lo elevaba a 0, a 1, a 2, a 3, lo elevaba a todos los restos posibles y lo reducía al módulo, me generaba un conjunto completo de restos, es decir, me generaba todo el cuerpo y por eso se llamaba raíz primitiva o generador. Aquí se va a utilizar algo un poquitín distinto. Fijaros que eh, se dice que se usa un generador alfa de orden Q de grupo P. Es un poquito más complicado. En el fondo, ¿cómo se hace eso? No entraremos en la parte matemática, como hemos dicho. El que esté interesado en la parte matemática, lógicamente, en la biografía podrá encontrar eh, distintos sitios donde se le explica matemáticamente el por qué. ¿vale? Se usa pues, esa, ese, ese tipo de generador alfa y se calcula de la siguiente forma. Se calcula, se usa un valor G cualquiera un G de O, como es en la, en, la, en la diapositiva, y se calcula el siguiente valor. Se dice, alfa es igual a g elevado a p menos 1, el primo p de 1024 bits, hoy en día de 2048 bits, menos 1, es una operación muy sencilla, eh, y lógicamente, pues eh, ese valor de, de p menos 1 tendrá un conjunto de divisores, ¿está claro? Lógicamente el primo p no tiene ningún divisor, excepto el mismo, pero p menos 1, que será un número par, tendrá un conjunto de divisores. De esos divisores se usa un valor Q, nuevamente el valor más grande, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, esté del orden de los 160 bits, si estamos usando SHA-1 como función hash para firmar. Y se reduce eso al módulo P. Si ese valor que estoy calculando, G elevado a P menos 1 entre Q, y eso reducido a módulo P, me sale un valor distinto de 1, entonces vamos a decir que ese valor alfa va a ser mi generador de orden Q de grupo P. Fijaros que es un poquitín distinto al concepto que teníamos del generador que utilizamos tanto en la firma del Gamal como en Diffie y Hellman. ¿Está claro? Bien, siendo G, entonces el valor que estamos dando, un valor aleatorio dentro de ese primo P muy grande, de 1024 bits o 2048 bits, y Q uno de los divisores de P-1. Normalmente es normal, y lo vais a ver también en la bibliografía, que se use como G el número 2. Si 2 elevado a p menos 1 entre Q siento q uno de los divisores más grandes que tenga p menos 1, eh, módulo P me da un valor de 101, de 1, pues entonces eh, voy a utilizar ese valor alfa como generador vale eh, alfa de orden q del grupo P. Está claro, esa es la forma de calcularlo y en un ejercicio más adelante lo vamos a ver que es bastante sencillo. A continuación, como siempre, habrá que decir, los, uh, generar los parámetros que corresponden a una firma similar a la firma de Gamal. Es decir, cada usuario va a calcular la clave pública. Cada sujeto tendrá una clave pública que será en este caso y igual a alfa, ese valor ¿vale? que hemos utilizado ahora como generador, elevado a x y módulo p, donde x lógicamente será la clave privada, como sucedía en la, el algoritmo de El Gamal y también en Diffie-Hellman. Y lógicamente hacemos público los parámetros. Es decir, el primo P grande, el primo Q pequeño del orden de la función hash, ese valor alfa nuevo que hemos encontrado y la clave pública del sujeto. Esos son los datos iniciales. Como digo, están dados los datos para la firma original de SA. Hoy en día esos valores cambian porque no se trabaja con 1024 bits, se trabaja con 2048 bits como mínimo y tampoco se trabaja con SHA1, sino que se trabaja con SHA2, con lo cual ya no tenemos 160 bits de Q, sino que tenemos 224, 252, el valor que utilicemos de la función SHA2. ¿Cómo se genera entonces la firma digital por un usuario, por ejemplo, que sea Alicia? Supongamos que Alicia va a firmar un documento. Los valores públicos que tiene Alicia serán el primo, peso PA, de Alicia el otro pimo Q sub A, ya sabemos que Q es mucho más pequeño que P, y ese generador especial que hemos conocido como alfa sub A, que hemos calculado en la diapositiva anterior. Va a afirmar un valor de un, de un hash, es decir, saca un mensaje, un documento, ese documento lo calcula la función hash, y la función hash será evidentemente un número. Si es A1, un número de 160 bits como máximo, ¿verdad? Con lo cual va a afirmar un valor, como veis, de HDM, que será un valor que está dentro de ese primo Q sub A. Muy bien, la clave privada que va a utilizar pues, Alicia va a ser la clave privada siempre Alicia, que ese valor, esa X que aparecía en el exponente, tanto en Diffigelman como en el Gamal, eh, y que aquí le ponemos la A minúscula porque es la clave de Alicia. Y que fijaros, ahora lo interesante es que esa clave será un valor comprendido entre 1 y Q sub A menos 1. Como veis aquí, 1 menor o igual que A y menor que Q sub A. Ya no hablamos del primo P de 1024 bits o 2048 bits, sino que hablamos de un primo bastante más pequeño, por ejemplo, con a 1 un primo de 160 bits. La clave pública es la clave pública de toda la vida, es decir, la clave pública de Alicia, Y, y a sub A, es ese alfa nuevo que hemos encontrado, ¿vale? elevado a la clave eh, privada eh, o secreta a minúscula de Alicia y reducido al módulo P sub A. Hasta aquí exactamente igual. Para afirmar, entonces Alicia va a elegir un número aleatorio K, llamaremos K también, que es un número que está entre el número 1 y K sub A menos 1. Fijaros que en la firma algamal gamal hablamos de un valor H, de una constante H. Aquí, para diferenciar, vamos a utilizar esa constante H, en vez de la constante H, va a ser una constante K, lógicamente solamente conocida por Alicia. Y luego va a calcular los siguientes valores de la famosa dupla de la firma de eh, El Gabal o la firma de SA, que es R, S. Hay dos partes de la firma, una que se conoce como R y otra que se conoce como S. ¿Cómo calcula la primera parte de la firma? R. Sencillamente, como veis en la ecuación, dice alfa sub A elevado a K, ese valor aleatorio que se acaba de, de pues, eh, generar eh, Alicia, lo reduce al módulo P sub A. Pero luego fijaros que todo eso lo reduce al módulo Q sub A, es decir, hace una primera operación de la potencia reduciéndolo, por ejemplo, a 1024 bits y luego ese valor lo reduce a Q sub A que serían de 160 bits, con lo cual R eh, lógicamente es un valor que está en, en el orden de 160 bits, está claro. Bien, si por casualidad ese R llega a valer 0 porque luego se va a utilizar en las próximas eh, 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 diapositivas. Vais a ver cómo hay que hacer eh, la comprobación de la firma. Con lo cual, si R vale cero, la firma no se puede comprobar. Si R, por casualidad, no da cero, es un valor posible, ¿verdad? Porque cualquier cosa reducido a módulo Q sub a, los valores que me puede dar estarán entre cero y Q sub A menos uno, ¿verdad? Eh, por matemática discreta. Si llegara a ser cero, entonces hay que elegir otro valor de K distinto y volver a calcular R. Muy bien, ¿cómo calculamos S? Exactamente lo mismo que hacíamos con el gamal. Hay que resolver una congruencia donde participa HDM. Como es aquí decimos que S entonces es igual a HDM más A por R. Aquí hay una pequeña diferencia con respecto al gamal, con el signo, más A por R, donde HDM es la función hash en origen. A es la clave privada de Alicia y R es el valor que acaba de calcularlo y luego multiplica por el inverso de K, en Q, de K en Q sub A. Lógicamente ese inverso siempre existe porque K es un número aleatorio que está entre 1 y K sub A menos 1 y como K sub A es un primo entonces el inverso siempre existe. Y una vez que hace esa operación todo eso lo reduce otra vez a módulo Q sub A, es decir, otra vez tenemos un número S también en el orden de 160 bits si usamos SHA1. Otra vez lo mismo, como luego en la comprobación que veremos en la siguiente diapositiva hay que utilizar el valor de S, si S me diera cero pues no podría comprobar la firma y entonces si por casualidad el valor de S calculado me da un valor igual a cero, debo volver a darme un valor de K y volver a calcular R y S. Eso sería, lógicamente, recurrente hasta que obtuviésemos un valor de R y S distinto de cero. Lógicamente, para números pequeños, eso puede suceder, ¿no? Si yo si, pues el, el valor de, 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 de Q fuera un primo muy pequeño, 19, 31, algo así, podría darse con bastante facilidad de que R y S, R o S fuera igual a cero. Pero si Q sub A es un valor de 160 bits, la posibilidad, ¿vale?, lógicamente de que haya un valor igual a cero es muy, muy, muy pequeño. Tremendamente pequeño porque tengo, lógicamente, 2 elevado a 160 números posibles. ¿Está claro? Bien, pues eso también es algo diferente con respecto a la firma del gamal. La firma digital de Alicia será exactamente igual que el gamal, el par R y S. Dos partes, la rúbrica R y la parte S. Hay que tener presente lo que aquí dice la última parte de la diapositiva, que ahora los valores de R y S enviados como firma digital están reducidos al cuerpo Q sub A, no a P sub A. Es decir, ya no es una firma de 1024 bits, dos valores de 1024 bits como tenía eh, el, eh, la firma del Gamal que vimos en la casa anterior, sino que son dos valores de 160 bits si usamos SHA-1 como eh, operación de hash para la firma digital. Está claro, si usáramos Shadow, tendríamos lógicamente distintos valores, entre ellos, por ejemplo, el de 256 bits, que sería lo típico de una firma actual que se puede estar, por ejemplo, utilizando hoy en día pues, en Bitcoin, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se hace entonces ahora la comprobación de la firma en el extremo receptor? Supongamos que eh, la Alicia ha firmado una función hash HDM eh, sobre un mensaje M ha aplicado la función hash y luego ha hecho la firma digital, lógicamente usando su clave privada A minúscula, eh, y ahora Bernardo va a comprobar la firma de Alicia. Bernardo va a recibir, lógicamente, el par R, S, dos números de 160 bits si la firmas con sha 1 el receptor, es decir, Bernardo, va a hacer estos siguientes tres cálculos. Primero calcula W. W es el inverso de S en Q sub A. Q sub A es un valor público, que lo conoce también Bernardo, y S es el valor que acaba de recibir como parte de la dupla. Lógicamente, como ese es un número que está contenido dentro de Q sub A y Q sub A es un primo, ese inverso ya sabemos que existe, existe siempre, ¿verdad? Luego calcula el número U, que será la función HDM, aunque cuidado, este HDM, lógicamente, no puede ser el mismo HDM que había calculado Alicia en origen. Lógicamente, es el HDM que calcula Bernardo en destino. O bien, como ya aparece en la diapositiva, HDM prima, es decir, a Bernardo le llega un mensaje que supuestamente es el mismo mensaje que ha firmado. Alicia y ese mensaje M' Le saca la función hash. Lógicamente, si m' es exactamente igual al mensaje m que ha enviado Alicia, es decir, no ha habido ningún cambio, el mensaje es íntegro, el concepto de integridad, pues entonces pues la función hash va a ser exactamente la misma. Es decir, el HDM de, de origen va a ser igual que el HDM de en destino que calcula ahora Bernardo. Ese valor de HDM lo multiplica por w que acaba de calcular en el paso anterior y lo reduce a módulo Q sub A. Operaciones matemáticas tremendamente sencillas. Eh, si son un número grande, ya sabemos que usamos cualquier tipo de software como Suncrypt y no tenemos ningún problema. Y por último calcula esa última ecuación, el valor de V es igual a R, el primer valor de la dupla que ha recibido, y lo multiplica por W, que también lo ha encontrado en el primer paso de estos cálculos, y lo reduce a modo drucusua. Tres operaciones que como hoy son tremendamente básicas, no tienen ningún tipo de ciencia. A continuación va a cumplir... Va a comprobar, perdón, va a comprobar si se cumple la siguiente igualdad. Es decir, se pregunta, ¿el valor R que yo acabo de recibir R como S, es igual a lo que ahí aparece entre paréntesis? Alfa sub A elevado a U multiplicado por Y sub A, la clave pública de Alicia elevado a V módulo P sub A y todo eso, módulo Q sub A. Fijaros, todos esos números los conoce Bernardo. El alfa sub A es un número público de Alicia. El U lo acaba, el exponente U lo acaba de encontrar ahora. El Y sub A es la clave pública de Alicia. También la conoce. La V, el exponente V, lo acaba de encontrar ahora. Y tanto el primo P sub A como el, el primo Q sub A son valores públicos de Alicia. Con lo cual, pues hace esa pregunta. ¿Ese valor que está a la izquierda es igual a valor de R si son valores exactamente iguales, entonces acepta la firma como válida. Lógicamente, eh, lo que se hace, ¿vale? Si vosotros eh, jugáis con esas ecuaciones, es que en el extremo receptor se resuelve otra vez la misma congruencia que se ha resuelto en el extremo emisor. ¿Está claro? La única diferencia que hay con respecto a la firma del gamal es que aquí si os fijáis se firma en P sub a y en Q sub a, y en la firma del gamal aparecía una firma de P-1. ¿Os acordáis? Luego, en el ejercicio que hagamos de. Eh, ataque al Gamal, vais a ver que ahí aparece pues, eh, la operación de P-1. Aquí se firma en P sub A y luego se reduce todo a Q sub A. ¿Está claro? Bien. Observa, además, que en la comprobación de esta firma se hace sobre R. R es un valor en el que no interviene el mensaje M. ¿Está claro? M solamente, o HDM, interviene lógicamente en la segunda parte de la firma NS. Y que además, además la firma, ahora se hace sobre valores mucho, mucho, mucho más pequeños en el cuerpo Q por ejemplo, si usamos ya uno de 160 bits y no en el cuerpo P de 1024 bits o 2048 bits. ¿Dónde está lo importante de esto y la parte matemática difícil? La parte matemática difícil es que si buscáis por ahí la información en la bibliografía que voy a entregar más adelante, es que se dice que resolver el problema del logaritmo discreto, ya sabéis que el gamal y DSA están basados en el problema del logaritmo discreto. Ahí, re, re, ahí pues reside la fortaleza del algoritmo. Como digo, resolver el problema del logaritmo de, discreto en el cuerpo Q en el cuerpo de 180 bits, tiene la misma dificultad, o es equivalente en dificultad, a resolver el problema del logaritmo discreto en el cuerpo P. Es decir, es igual de dificultoso o de difícil resolverlo en el cuerpo de 160 bits que en el cuerpo de 1024 bits. Eso inicialmente a todo el mundo le gusta mucho entenderlo, porque estamos acostumbrados a hacer los ataques por fuerza bruta. Es decir, el logaritmo discreto es que yo conozco todos los números excepto el exponente, ¿verdad? Y entonces pensamos siempre en hacer un ataque por fuerza bruta. ¿Será el exponente 1, 2, bueno, 1, no? ¿Será el exponente 2, 3, 4, 5, 6, 4.784.584? Bien, pues eh, alguno va a ser, ¿verdad? Entonces tenemos esa idea y entonces decimos, claro, si el primo P es de 1024 bits, entonces es mucho más complicado, es mucho más difícil, es mucho más arduo, requiere mucho más tiempo hacer un ataque a 1024 bits que hacer un ataque a 160 bits. Pero es que no va por ese camino, va por el camino de resolver el problema del logaritmo escrito con distintos algoritmos que existen hoy en día, como paso gigante, paso enano, etcétera, y que ya vemos en la primera clase cuando hablamos de la complejidad algorítmica. claro? ¿vale? Con lo cual, pues esto es el, el punto interesante que tiene la firma DSA: es decir, es una firma que se hace con valores muy pequeños, valores del orden de los hashes que estoy utilizando. 160 bits, 256 bits, pero que tienen similar fortaleza a la que tendría una firma sobre 1024 bits o sobre 2048 bits. Esto es lo más importante de la firma DSA y por eso hoy en día es la que se usa principalmente, excepto certificados digitales X509, pero en intercambio de clave, en firma digital, que se usa en internet, vais a ver que a veces muchas veces ECDSA. EC es elliptic curve curvas elípticas y DSA Digital Signature Algorithm. Veamos entonces un ejemplo de una firma DSA que Alicia va a enviar y que luego Bernardo va a comprobar. Los valores públicos de Alicia es el primo p 223. Calcula luego un valor de Q sub A, ya veremos que si los valores son los correctos o no, que va a ser igual al 37, ya lo veremos dentro de un momento. Y a continuación, calcula un, 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 un valor que conocemos como el, el generador o la raíz, ¿vale? que será alfa sub a, un valor especial, como sabéis, que será igual a 64. Fijaros, la clave privada de Alicia va a ser el valor 25 dentro del primo 223 y luego la clave pública de Alicia, lógicamente, va a ser ese alfa suba 64 elevado al valor de la A minúscula 25 y reducido al módulo del primo P suba 223 que me da igual a número 4. Bien. Comprobación de que los valores de p sub a, q sub a y alfa sub a son correctos según lo que vimos al principio de la clase, ¿no? Lo que decíamos que cómo podemos encontrar el valor de ese alfa especial de acuerdo eh, con un valor g. Bien, p sub a es igual a 203 que es un primo, y lógicamente p sub a menos uno será igual a 222. Si factorizamos esto con cualquier software, por ejemplo con Suncript, vemos que 222 es igual a 2 por 3 por 37 normalmente casi siempre se elige el primo mayor en este caso el 37 lógicamente si estamos trabajando ya con funciones hash SHA-1 o SHA-2 vamos a elegir un primo que sea de ese orden del orden de 160 bits para SHA-1 o el orden de 256 bits para SHA-2 aquí elegiremos el primo 37 como Q sub A. como ves ahí está puesto de arriba 37 muy bien luego podemos dar cualquier valor de G 19, 47, 1548. Vais a ver luego en un ejercicio que luego voy a poner pues, en un libro muy famoso eh, de Applied Cryptography. Vamos a hacer un ejercicio de, de DSA y vamos a ver que ese valor de G pues, es un número bastante grande, de unos cuantos billones, pero es bastante característico y así también lo, lo recomiendan en, pues, eh, en, en la documentación oficial del DSA utilizar como generador inicial G igual a 2. Con lo cual yo voy a preguntar si G elevado a P menos 1... Entre q módulo p es un número distinto de 1, con lo cual digo g es igual a 2, p menos 1 lógicamente 222, vale. Si lo divido entre 37, lógicamente me queda 2 por 3, me queda igual a 6, vale. Con lo cual entonces me queda 2 elevado a 6, de acuerdo, son es 64, no me salgo del cuerpo 223, y si os fijáis, me sale que entonces el valor de, eh, de alfa me estaría dando 64. Como ese número es distinto de 1, entonces yo digo que va a ser mi generador. Ojo que no es el generador que antes veíamos con Diffie-Hellman ni que tampoco veíamos con el algoritmo de Elgamal. Es un generador ligeramente distinto. ¿De acuerdo? Que cumple con esta condición. Bien, comprobado entonces que los valores públicos de Alicia, el P sub A, el Q sub A y el alfa son los correctos, Alicia va a afirmar un valor hash de un número, por ejemplo, que está dentro de ese valor de Q sub A. Por ejemplo, eh, un valor menor que 37, por ejemplo, igual a 30. Vas a ver en la bibliografía, que eh, si por algún motivo la función hash fuese mayor que el primo Q sub A, que podría ser el caso, pues entonces elegirían los números menos significativos o los bits, perdón, los bits menos significativos de ese valor de la función hash. También lo vais a ver en la biografía que voy a mostrar más adelante. Con lo cual aquí vamos a firmar el número 30, que lógicamente es un elemento de 37, el valor de Q sub a. Para firmar entonces, Alicia tiene que elegir un número aleatorio, cualquiera. Puede ser un número par, un número par, da igual, eh, un número que va a cumplir que estará entre el número 1 y Q sub A menos 1. Esa es la única limitación. Aquí, por ejemplo, elegimos el número 12. Y a continuación va a calcular las, las dos partes de su firma digital, R y S bien como veis aquí ya es cosa de aplicar los números alfa suba 64 vale el k es igual a 12 64 elevado a 12 lo reduzco módulo 223 eso me sale igual a 56 eso lo reduzco a 37 vale el módulo de Q suba y me sale 19 primera parte de la firma r es igual a 19 segunda parte la resolución de la congruencia s es igual a hdm menos, más a por r es decir hdm es igual a 30 eh, más a igual a 25, R igual a 19 y eso lo multiplico por el inverso de 12 en 37. Lógicamente, el inverso siempre va a existir puedo elegir cualquier valor de k porque voy a encontrar el inverso en q sub a, y q sub a es un primo 37, con lo cual el 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 hasta el 36 tendrán un inverso y será único, ¿verdad? bien, hago su operación, entonces inicialmente la operación de 30 más 25 por 19 me sale 505 multiplico por el inverso de 12 en 37 que es igual a 34 eso lo reduzco a módulo 37 y me sale el número 2. Pues bien, la firma digital de Alicia sobre esa función hash HDM igual a 30 va a ser R, S, el par 19,2. Eso es lo que va a recibir Bernardo y vamos a ver cómo Bernardo va a comprobar la firma. Veamos entonces, para terminar este ejercicio, la comprobación de la firma DSA por parte de Bernardo. Bien, Bernardo va a recibir el par R, S, igual 19 y. 19, 2, 19,2. Los valores públicos de Alicia, que lógicamente conoce Bernardo, son P sub A, 223, Q sub A, 37, el alfa sub A especial 64 y la clave pública de Alicia igual a 4. Y sub A igual a 4. Y entonces Bernardo va a calcular esos valores que ya vimos en la diapositiva anterior: W, U y V. W es el inverso de S en QA, el inverso de 2. S, el valor que acaba de recibir, y Q sub A que es igual a 37, eso me da igual a 19. U es igual a HM multiplicado por W módulo Q sub A, HM es igual a 30. Suponemos, evidentemente, que Bernardo recibe el mismo mensaje M' Igual a m, calcula la función hash y la función hash que le da en destino es exactamente igual a la función hash en origen, con lo cual tengo un 30. Lógicamente, si a Bernardo le llegase un mensaje diferente, hubiese un bit cambiado o lo que fuese, la función hash en destino sería distinto y entonces y aquí ya no tendríamos un 30 multiplicado por 19, tendríamos un valor distinto. ¿Está claro? Con lo cual hm igual a 30 es el mismo, lo multiplico por w que lo acaba de calcular en el paso anterior: 19, reduzco eso módulo 37 y me sale igual a 15. Y por último calculo V. V es igual a R, el primer número que he recibido que es 19, y lo multiplico por W, ¿vale? Y W como es, pues eh, me sale eh, igual a 19. Con lo cual tengo 19 multiplicado por 19, lo reduzco módulo Q y me sale 28. Pues muy bien, ¿qué debo hacer a continuación? Debo hacer la pregunta, ¿vale? ¿Qué nos hacíamos? El valor ¿vale? de alfa sub a elevado a u multiplicado por y sub a elevado a v, módulo por sub a y todo eso módulo por sub a es igual a r, pues entonces hacemos las operaciones. Como veis, alfa sub a 64. El valor de u que acabo de calcular 15. Y sub a, la clave pública de Aricia, 4. V que acabo de encontrar hace un momento igual a 28. Lo reduzco todo eso, módulo 223, ¿de acuerdo? Eh, y entonces, como veis, eso me sale eh, un total, ¿vale? De eh, igual a 56. Y luego, ¿vale? Pues lo reduzco a eso, módulo 37, y me sale el número 19, que es exactamente igual al número R que acaba de recibir. Con lo cual, entonces, como veis, he hecho esas operaciones, que son muy, muy sencillas, pues Bernardo puede comprobar que la firma, ¿vale? Es la correcta, y entonces que la firma es válida. Fijaros que es muy similar, bastante similar a la firma de Elgamal, solamente aquí que trabajamos con un primo P y un primo Q, ¿de acuerdo? Eh, pero que todas las operaciones finales, Todas, todas se reducen al módulo q, que es un módulo que tiene el tamaño o que tiene el orden de la función hash que estamos utilizando. Bien, ¿qué haremos a continuación? A continuación vamos a hacer un ejercicio práctico, un ejercicio práctico utilizando el software ExpoCrypt. Para ello utilizaremos un libro muy muy famoso, el Handbook of Applied Cryptography de Meneses, que se está disponible en internet, es gratuito, con lo cual buscaremos el capítulo correspondiente que habla de DSA, veremos un ejercicio típico que él eh, pues, se propone con su respuesta, con su solución y nosotros lo vamos a comprobar no solamente con el software Suncrypt, que eso ya lo dejo a vosotros como ejercicio, ya hemos trabajado en muchas clases anteriores con el software sino que lo haremos con el software conocido como ExpoCrypt los valores y vais a ver que vamos a llegar exactamente a la misma resolución de ese ejercicio de un libro muy muy conocido, muy famoso y además que en este momento es gratuito, el libro de Handbook of Applied Cryptography de Menezes y otros autores. Ejercicios prácticos. Al ser esta la última clase de Class for Crypt los ejercicios que hemos presentado en las diapositivas anteriores e incluso los que veremos más adelante, eh, la comprobación con el software Samscript vamos a dejarlo como tarea para el estudiante. Lo que se sí haremos a continuación será pues, utilizar el ejemplo de firma DSA de del libro Handbook of Applied Cryptography de Alfred Menezes, Paul Van Orschot y Scott Panstone del año 1997. Aquí, hay, aunque hay versiones más actuales, usando el software ExpoClip, que lo veis aquí en la captura de pantalla de la diapositiva, eh, que está marcado con un círculo rojo donde pone firma DSS y lo veis aquí en la pantalla, lo veis a la izquierda abajo. A la izquierda arriba aparece el software SoundClip, que también haremos algunas demostraciones. Bien, si en ese libro, Handbook of Applied Cryptography, vamos al capítulo once, dedicado a Digital Signatures, y vemos el ejercicio o el ejemplo once cincuenta y siete. Se lleva por título DSA Signature Generation with Artificial Small Parameters, es decir, números pequeños, no números de 160 bits y 1024 bits. En la página 453 es el que vamos a ver en la próxima diapositiva y que, como este libro de descarga en Internet, luego os lo voy a mostrar en la bibliografía. Y este ejercicio es el que vamos a resolver con el software Exposcript. Ejemplo 1157 del libro Handbook of Applied Cryptography. Como veis, aquí tenemos una captura de pantalla de ese ejercicio. Y para generar el valor de alfa, si os fijáis, el valor de alfa está marcado ahí en color rojo. Es igual al 1, 0, 0, 8, 3, 2, 5, 5, ¿verdad? Para eso, eh, este autor ha utilizado un valor random cualquiera, un valor aleatorio igual a g. Y si os fijáis, también está marcado, subrayado en rojo, es igual al 1, 1, 0, 21, 75, 28. Un número relativamente grande, ¿vale? Mayor que un millón. Está claro, dentro del de primo ZP. Pues bien, al mismo valor de alfa, 1, 0, 0, 8, 3, 2, 5, 5, llegaremos si usamos ese número tan grande que usa este autor o bien usamos el valor G igual a 2, que decíamos que era un valor bastante típico. Con lo cual, hacemos la pregunta que, como veis aquí, aparece en la cuarta línea, ¿vale? Que dice que vamos a computar el valor alfa es igual a G elevado a 7.162. ¿Por qué? elevado a 7122, porque vamos a ver cuáles son los factores de P-1. Es decir, con el software Sankri, PFE, voy a, 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 a la opción del de problema de la factorización entera y voy a factorizar el número P-1. Si buscáis el primo, es el 1, 2, 4, 5, luego tiene el 400 y luego termina en 19, ¿verdad? Bien, ese es el primo. Si le digo factorizar, lógicamente me dice que solamente nada más que es divisible por 1 y por sí mismo, ¿no? Pero si en vez de 19 lo termino en 18, fijaros que ahora termino en 18, le voy a decir que me factorice ese número. Le digo igual, que me factorice y si os fijáis, me sale los siguientes valores. Me dice ese número, el 124.540.018, eh, el factor es el 2. El 3.581 y el 17.389. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veis aquí aparece un Q igual a 17.389. ¿Qué sucede si yo entonces este exponente P-1, es decir, el 124.540.018 lo divido entre 17.389? Fijaros que el factor más grande que ha aparecido aquí, yo lo estoy aquí marcando en color azul. Eh, en la diapositiva, ¿de acuerdo?, en, el, en, el, en la pantalla a la izquierda, perdón, pues entonces, lógicamente, me sale ese número 7162. Con lo cual, lo que voy a hacer a continuación será el x elevado a y, es decir, voy a elevar el número g, suponiendo que g es el número 2, ¿vale?, y luego hablaremos con el número que pone el autor. Lo voy a elevar entonces a ese, a ese exponente, el exponente es 7162, ¿de acuerdo?, y lo tengo que reducir al módulo, ¿vale? ¿El módulo cuál es? El módulo P, ya dijimos que el módulo P es el 1, 2, 4, 5, luego 400 y he terminado en 19. Le digo que me haga ese cálculo y como veis me sale el 10.083.255. El mismo valor que tenemos con el número que ellos entregan. Bien, si esto entonces yo aquí lo borro, borro todo y lo hacemos otra vez de nuevo, pero... En vez de trabajar con la base g igual a 2, voy a trabajar con la base que él me entrega, que es el 1, 1, 0, 21, que no me equivoque, 75, 28, que esté correcto, el 1, 1, perdón, 1 1, eh, 1, 1, 0, 21, ahora sí, el 1, 1, 0, 21 y 75, 28, correcto, lo leo al exponente, que evidentemente va a ser el mismo, el 7, 1, 6, 2, y a continuación lo reduzco al módulo, que el módulo P es el 1, 2, 4, 5, luego 400 y terminado en 19. Y le digo así igual, y si fijáis, me sale otra vez exactamente el mismo número: 10.083.255. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, efectivamente, lo que hay que hacer es que hay que introducir los números que me entrega este ejercicio, eh, o bien con el software eh, SoundCrypt que eso lo dejo a vosotros o bien con el software ExpoClip que es lo que voy a hacer a continuación. Bien, si introduzco estos números que aquí aparecen, vale, pues dentro de, eh, del software eh, pues ExpoClip es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una captura de pantalla de lo que yo he hecho de acuerdo con pues, eh, el software ExpoClip y que ahora lo vamos a comentar dentro de un momento. Y lo que acabo de hacer hace un momento es decir que con g igual a 2 o con g igual a 110.217.528, llego exactamente al mismo valor de alfa, es decir, 10.083.255, vamos a ver cómo hacemos la firma de esto. Bien, aquí como vemos, si nos ponemos en el software aquí a la derecha, aquí está el software y yo me pongo sobre la sobre pues el, el valor de aquí de la de la llave que está hacia la izquierda fijaros que forma pone firma DSS bien se abre esta pantalla que está abajo y entonces tengo que introducir aquí los valores voy a introducir los valores exactamente igual como aparecen vale en la diapositiva que el primo p es el 1 2 4 5 luego el 400 y terminado 19 le doy al TAB. A continuación, elijo el primo Q. El primo Q, si os recordáis, era eh, uno de los tres divisores, el más grande, que era el 17389. Ahí está. Le doy al valor de K. Y a continuación, me dice: ¿Cuál es el valor de G que tú quieres? Va, me da igual que ponga el valor que me pone en las diapositivas, ¿vale? Como que sea 2. Le voy a introducir el número 2, exactamente igual. Fijaros que al darle el tap, automáticamente me sale el valor de alfa. Y me dice: si has introducido el valor de G igual a 2. O si quieres, te da lo mismo, ¿no? Introduces el valor de g igual 110.217.528, me da lo mismo. Eh, me sale que alfa es igual a 10.083.255. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que introducir valor, los valores de k y los valores de x, ¿vale? El valor de k es el, el número... 9557, lo vamos a ver luego en la, en la diapositiva. Eh, voy a ir hacia atrás en el ejercicio a ver cuál es el K que elige. Eh, y el valor de X, que era el valor de la clave privada, es el 12496. 496. ¿Vale? Entonces voy a firmar un número. El número que sea firmar, y lo vamos a ver a continuación en la diapositiva, ¿vale? Eh, es el número igual a eh, número a firmar. Primero pues un número, firmo aquí número, como veis, y el número va a ser el 5246. 5246. Le digo a realizar firma. Y si os fijáis, me sale esta firma abajo, ¿no? 34, valor de R, coma, eh, pues, eh, 130. Eh, perdón, 13.049, que sería el valor de S. R, S. Bien. Pues, si yo quiero comprobar la firma, pido aquí comprobar la firma y si os fijáis, la firma dice que es correcta y me sale aquí la comprobación de la firma, lo ser hacer aquí, ¿vale? Aparece las operaciones y me dice que me da exactamente el mismo número 34, que sería el valor de R. Bien, estos valores que estáis aquí vosotros viendo están en la diapositiva que voy a mostraros aquí, la anterior, aquí. Si os fijáis, ¿dónde está pues, el valor de, eh, de P y Q? Ya lo hemos visto aquí, aquí está P, aquí está Q. Lo ¿vale? no, estoy marcando. Luego, pues el valor de el valor de, de K, que es el valor que va a utilizar, ¿vale? Para firmar digitalmente. Aquí pone K igual a 9557. Igual que el que aparece aquí en la diapositiva. Y el valor de X, el valor de la clave privada, ¿de acuerdo? Me dice que la clave privada de, de la persona que va a firmar, por aquí aparecerá eh, aquí, la clave privada, ¿de acuerdo? Pues eh, el valor de la clave privada, el número A minúscula, aquí, como veis, es el 12496. Y aquí, 12496 es el valor de la clave privada de Alicia, para calcular, pues, su clave pública y diga es igual a alfa elevada a módulo P. ¿Está claro? ¿Vale? Bien, pues entonces, estos mismos valores que están hechos aquí, aquí hace las operaciones y, como veis, me dice que la firma digital es un valor de R igual a 34, lo mismo que hemos visto con el software eh, SpotGrid. Y ese es igual al 13.049, lo mismo que hemos hecho con el software, como veis aquí, SportKit. Hay igual resultados, son ecuaciones muy muy sencillas, son operaciones matemáticas muy simples. Podéis vosotros lograr si trabajáis esto con el software Sumpkip que es el que está aquí arriba. Sencillamente hay que hacer operaciones de multiplicación, vale, en algunos casos de exponenciación, eh, pues, eh, y es cosa de eh, hacerlo con mucha calma, reduciendo a módulo p y a módulo q. Y como veis, pues, aparece correcto, pues, eh, todo lo que es la parte de firma y lo que es la parte de comprobación de la firma. Y con eso pues hemos terminado este ejercicio, que sería pues comprobar ¿de acuerdo? Eh, cómo se, se hace una firma digital, no solamente con el software eh, SoundCrypt, que ya conocemos, sino que con otro software específico, el que estáis viendo aquí en la diapositiva, conocido como ExpoCrypt, y que tiene un apartado especial dedicado solamente a la firma DSS, que dentro de esos iconos que veis arriba de todo, es el último que está a la derecha, antes de esas herramientas que son pues, eh, operaciones de factorización, etcétera, estas herramientas que están aquí, vale aparece antes un icono que es el icono que corresponde a DSS, la firma digital DSS. El anterior corresponde a la firma digital del Gamal, que ya lo utilizamos en una clase anterior, y el anterior sería a la firma digital RSA. Está claro, ¿vale? Con lo cual tenemos eh, dos tipos de cifrado, RSA y el Gamal, y tres tipos de firmas. RSA El Gamal, y luego la llave es a la izquierda, sería la firma DSS. Y con eso damos por terminada esta parte de comprobación de ejercicios de, de un libro muy famoso y conocido, y que luego os voy a mostrar. Y ya entraríamos a los posibles ataques que pueda tener tanto la firma de El Gamal como la firma DSA para ir terminando la clase de hoy. Ataque con éxito a la firma de El Gamal. Primero que nada, pues si no os acordáis de la firma del gamal, os recomiendo repasar la lección 10.11, la lección anterior, que llevaba por título Algoritmos de firma RSA y del gamal. Supongamos entonces que para la firma del gamal tenemos las siguientes características. P sub A es el cuerpo en el cual se va a hacer la firma, que es el primo 521. Dentro de ese primo 521 va a utilizar... La persona que va a firmar Alicia una clave privada igual a 133. Es un número privado. Y dentro del primo 521 elige un generador, no el que vemos en DSA, ¿eh? un generador del gamal eh, que corresponde al número 7. Eso lo podéis comprobar perfectamente con el software Sunclip, vale Ponéis el, el primo 521 y le decís que os muestre todas las raíces primitivas y vais a ver que una de ellas es el número 7. Con lo cual entonces calcula su clave pública, que lógicamente es el 7, ¿vale? El alfa elevado a 133, su valor privado a minúscula, reducido a módulo 521 y le sale el número 150. Ese es el valor de la clave pública de Alicia que va a firmar. Lógicamente, Alicia va a firmar con la clave privada 133, eso es obvio. Y va a firmar dos funciones hash. Supongamos que el error que va a cometer aquí Alicia y que también se ha cometido en la práctica ya lo vamos a ver más adelante vale con Sony y su famosa PlayStation ya lo veremos más adelante con la firma de DSA es que eh, la constante H que se utilizaba en la firma del gamaL o la constante K que se usa en la firma pues, eh, DSA debe ser una constante aleatoria y con el concepto de aleatorio debe ser distinta en cada uso si por algún motivo usamos la misma constante H pues entonces puede haber un tipo de ataque en donde nos puede en ciertos casos nos puede desvelar la clave privada del firmante. ¿Está claro? Bien. Con lo cual aquí, ¿vale? Vamos a decir las siguientes características. Vamos entonces a firmar las funciones de hash de todos los documentos usando la misma constante H, es decir, cometiendo un error esa constante h cumple con la condición, una condición que debía cumplir, pues en el caso del de algoritmo de El Gamal, ¿vale? De que la constante H, en este caso 33, cumple que el máximo común denominador o divisor entre 33 y 520, es decir, P menos 1, ¿vale? Valga 1 para que entonces exista el inverso. Y entonces el inverso de 33 en 520 es igual al 457. Fijaros que aquí hablamos de P menos 1. Con lo cual, lógicamente, esa constante H tiene que ser un número impar. No puede ser par porque P sub A menos 1 va a ser siempre un número par. Y entonces ahí no existiría el inverso. ¿Está claro? Bien. Las firmas de esos dos documentos, ¿vale? Van a ser los siguientes. Va a firmar el documento HDM igual 375, es decir, un documento que está dentro del primo a 521, no hay ningún problema, ¿vale? Y entonces va a obtener la firma R, S. Y luego va a firmar otro documento, HDM', y ese HDM', ese documento M', entrega una función hash no igual a 375, sino no igual a 404, por ejemplo, ¿vale? Pues son dos documentos distintos. Y entonces va a entregar una firma R, S', ¿por qué? En un caso es R, S y en otro caso es R, S', porque lo único que cambia va a ser el valor de S, la segunda parte de la firma. El valor de R va a ser siempre constante para un mensaje o para otro, porque el valor del mensaje o de HM, como sabemos, solamente afecta a la segunda parte de la firma, la parte S, en donde hay que resolver una congruencia. ¿Os acordáis? Bien, pues entonces para ambos casos, para el mensaje 1, que HM es igual a 375 y para el mensaje 2, ¿vale? Que HM es 404, lógicamente el valor de R va a ser siempre el mismo. Es decir, alfa sub A elevado a H, módulo P sub A. Es decir, 7 en la paso A elevado a H. Aquí elegimos el 33, módulo 521 y me sale el 339. Bien, para que este ataque prospere, el valor de R, el valor que yo encuentro de R, debería ser impar aquí ha salido 339 y entonces lo cumple por qué motivo de en par porque para resolver el ataque evidentemente no vamos a dar eh, cómo se hace el ataque solamente damos nada más que cómo se aplica el ataque para que el ataque se cumpla de acuerdo y podamos llegar a un buen término y podamos romper la clave privada vale va a suceder que el valor como veis aquí a la que pone pues aquí a aquí lo voy a marcar aquí que pone R, paréntesis, S' menos S, ¿vale? Podría entregar un número impar, ¿vale? Porque si multiplico, por ejemplo, me da el, el 339, lo multiplico por un número par, por ejemplo, por 2, terminaría, terminaría en 8, ¿verdad? Con lo cual ya no sería, pero si lo multiplico, por ejemplo, por 7, 7 eh, 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 o lo multiplico, por ejemplo, por 3, 3 por 9, 27, me daría impar, y entonces podría tener, podría. No tiene. Podría tener un inverso en P sub A menos 1. Fijaros que P sub A menos 1 va a ser un número par. ¿De acuerdo? Con lo cual, si ese valor de, de r multiplicado por s' menos s, que forma parte del ataque, como veremos a continuación, me sale par, entonces ya no funciona. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva, donde veremos un ataque fallido. Supongamos entonces que aquí me sale 339, ¿vale? Eureka, es un número que es impar, con lo cual me podría entregar un número impar, ese famoso r multiplicado por s' menos s, y vamos a ver qué sucede. Bien, resuelvo entonces el valor de s para el primer mensaje. Que es hdm menos a por r. Fijaros, menos. En el caso del gamal era menos. En el caso de SA CA es un más. En el caso del gamal a veces se complicaba un poco la firma. Porque hacer un número negativo. ¿Vale? Es posible que a por r fuese mayor que hdm. Y serían números negativos. Y como sabéis hay que tener mucho cuidado con el cálculo de los inversos. Para eso hay que utilizar el software script E introducir el número negativo. ¿Vale? Con, como un número pegado. Con un control v. No, no a mano. Ya lo vimos en la casa anterior. Eh, en el caso de, de DSA no hay problema porque es, en vez de ser menos A por R es más A por R. Bien, hago esa operación primera para el hash HDM 375 y es como veis aquí la segunda línea que estoy marcando. 375 menos A 133 multiplicado por R 339 multiplicado por el inverso de H 33. En P, P sub A menos 1 520 y reducido a todo eso P sub A menos 1. ¿Os acordáis lo que dije la, eh, hace un momento? En que en el Gamal se hacía la operación en P sub A menos 1. En cambio en DSA se hace en P sub A y en Q sub A. ¿Vale? La pequeña diferencia. Bien, hago ese, ese valor. Fijaros que hay que tener cuidado con los números negativos. ¿Vale? Es, esos valores los resuelvo mediante el software SAMCrip y me sale 16. En el caso de S', es decir, cuando HDM de vale 404, otro mensaje, cometo el error de utilizar el mismo, ¿de acuerdo? El mismo valor de H, ¿de acuerdo? El mismo valor de 33 de H. No debería hacerlo porque H es un número aleatorio distinto para cada mensaje. Hago el mismo 33, hago las operaciones, aquí nada más que es matemática, vale y me sale 269. Ahora calculo lo que aquí aparecía, que hay una condición sine qua non, que tenía que darme un número impar para, para ver si tuviese un inverso. R multiplicado por S' menos S. Aquí hago R multiplicado por S' menos S, R igual a 339, S' es igual a 269, el S es igual a 16. Hago la operación y me sale 487. Eureka, me sale un número impar, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese número impar es posible que sí tenga inversos en P sub A menos 1, en 520, 521 menos 1. Y efectivamente, ¿de acuerdo? El máximo común denominador o divisor entre 487, este número que acabo de calcular. Y 520 es igual a 1, con lo cual existe el inverso y es único. Y ese inverso, lo calculamos con SoundCrypt, me sale igual a 63. Aquí el ataque ha prosperado. ¿Qué hago a continuación? Calculo el ataque. Como digo, no vamos a ver cómo es el ataque, solamente cómo se hace el ataque. Y ahora calculo, una vez que ya tengo un número, un, el inverso este de aquí, ¿de acuerdo? Calculo HDM. De acuerdo, multiplicado por S' menos HDM' multiplicado por S, vale, y lo multiplico por el inverso de R multi, eh, multiplicado por S menos S, vale, eh, en, en el módulo PSUA, y todo eso lo reduzco P a menos 1 y todo eso lo reduzco a PSUA menos 1. Hacéis los valores: HDM es igual a 375. El S' es igual a 269, ¿de acuerdo? Menos Hdm' prima 404, el segundo valor que voy a firmar, multiplicado por S, que es igual a 16, lo multiplico por 63, que era el inverso que acabo de encontrar, y lo reduzco a módulo 520. Hago esa operación y eureka, que lo tengo 133. ¿Qué era el número 133? Como veis, el número 133 es el que está aquí. 133 era la clave privada de Alicia. Con lo cual, el ataque ha prosperado, sencillamente teniendo dos mensajes distintos, firmados por la misma persona, pero que esta persona ha cometido el error de utilizar exactamente el mismo número H. Está claro. Entonces, eh, pues eh, muy tonto, ¿verdad? Bueno, vais a ver, y lo veremos más adelante en la firma de SEA, que ese error nada más y nada menos lo cometió Sony ¿m? con su PlayStation y se pudo descubrir un grupo de hackers pudo descubrir la clave privada con la cual Sony había firmado el firmware de su PlayStation. O sea que muchas veces en los algoritmos se dice, hay que hacer esto y esto y eso, uses un valor aleatorio random, ¿vale? Y hay gente que luego aplica el algoritmo y el random para él es una constante. Úsese siempre el número 133 o aquí en el caso el 33. ¿Os fijáis? ¿Vale? Bien, aquí hemos encontrado ese valor. ¿Qué sucedería si con los mismos valores que están aquí, la única diferencia es que Alicia ahora comete otra vez el mismo error, pero en vez de usar el valor de h igual a 33, esa constante para la firma de Gamal, usa otro h distinto, sino creo, que creo, creo que es el 83. Fijaros que aquí hace exactamente lo mismo, solamente que fijaros que ahora son los. Para eso es exactamente igual que la el caso anterior. El primo 521, el, el valor privado 133, el alfa generador de 521 es igual al 7, la clave pública 7 elevado a 133, módulo 521 150. Hasta ahí todo igual, solamente que en vez de usar h igual a 33, usa h igual a 83 también es un número válido, ¿verdad? Porque como a, a ser impar, el 83 sí tiene inverso en 520, está claro, y como veis aquí, o sí tiene o puede tener inverso en 520, y entonces el inverso de 83 en 520, p sub a menos 1, es igual a 307. Hasta ahí todo correcto. ¿Vale? Bien, hacemos otra vez las mismas operaciones, que no las voy a repetir aquí, lo dejo que vosotros lo comprobéis, evidentemente, con el software SamCrip, son operaciones muy, muy sencillas, y entonces hace otra vez lo mismo. Va a firmar Vale, La función hash 375, que es el hash sobre un mensaje M, y va a firmar eh, la función hash, 400 hash 404, que es el hash sobre un mensaje M'. Pero comete el mismo error, ¿vale? en que en ambos casos va a usar, como es el número 83 aquí y 83 aquí. ¿Está claro? ¿Vale? Hace esas operaciones. Una vez que hace esas operaciones, fijaros ese valor que yo, eh, yo estaba esperando que fuese el número impar, aquí me va a dar un número par. El R multiplicado por S' menos S, ¿vale? No va a tener inverso en a menos 1, ¿por qué? Porque el R multiplicado por S' menos S, para este caso en particular, es el que está aquí. Y si os fijáis me sale 76. 76, evidentemente, no puede tener inversos en el primo a menos 1, ¿vale? O, o Bueno, el valor a menos 1, que evidentemente no es primo porque evidentemente sería par, ¿vale? Y no hay ningún número par que tenga pues, eh, inversos, ¿vale? Dentro de un módulo par. Eso, es evidente, lo vemos en matemáticas discretas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, ¿vale? Como el máximo común denominador o divisor entre 76 y 520, ¿vale? Es igual a 4, no es igual a 1, no va a existir el inverso, y entonces el ataque ya no va a poder prosperar. Yo no voy a poder calcular la última operación que hicimos en el caso anterior. Os acordáis que era HDM multiplicado por S' menos HDM' multiplicado por S por el inverso D. No, ese inverso D ya no existe. Porque no existe el inverso de 76 en módulo 520, con lo cual no puedo continuar la operación y el ataque ha fallado. No se descubre la clave privada Talicia. Os fijáis, esto es muy importante, ¿vale? Porque es justamente el hecho de utilizar de una forma inadecuada el software, ¿vale? O el algoritmo eh, y no utilizando, eh, en este caso, un valor que se dice que debe ser aleatorio y distinto para cada mensaje. De hecho, eso, eso es lo interesante, además, ¿vale? Es utilizar valores distintos. Eh, y entonces, como sabéis, tanto la firma de gamal como la firma de SA para iguales mensajes con iguales claves privadas de firma, ¿vale? Las firmas son distintas. ¿Por qué motivo? Porque hay un valor vale, de temporalidad, por así decirlo, que sería el valor S de H que se usa en el GAMAL o valor de K que se usa en eh, DSA y que son lógicamente valores aleatorios y que tienen que ser diferentes. Bien, este es un ejemplo del tipo nada más que teórico. Pero ¿qué pasa con la firma DSA y la firma ECDSA, que es la que hoy en día se usa muchísimo, y más aún todo este entorno de Bitcoin y las criptomonedas, la firma digital se hace con ECDSA, DSA con curvas elípticas? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Al igual que sucedía con la firma de Gamal, que acabamos de comprobar con un ejemplo muy, muy elemental, aquí la constante K, ya no es la H, deberá ser siempre un valor aleatorio y diferente. Repetir dicho valor en dos o más firmas. Como acabamos de ver, ¿vale? Y son muy similares. Ya sabéis que la firma del gamal y la firma del SA son muy, muy similares. En vez de firmar en P sub A menos 1, firmo en P sub A y en Q sub A. Pero son... Se, se resuelven las mismas congruencias. En vez de ser un número negativo, como en el gamal, en positivo la congruencia era un más A por R. Pero las operaciones no son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, si yo repito, ¿vale? Dicho valor en dos o más firmas, esto podría permitir a un atacante encontrar la clave privada, como acabamos de hacer con el algoritmo del Gamal. ¿De acuerdo? Bien, este ataque a DSA, ¿vale? Y también a ECDSA, el Curve Digital Signature Algorithm, ocurrió en diciembre del año 2010, es decir, hace muy poco, cuando el grupo, ¿vale? Eh, fail Overflow, ¿vale? Como veis, aparece ahí, reconoció haber descubierto la clave privada usada por Sony para firmar el software de la consola PlayStation 3. Bien, pues aquí tenéis las URL, ¿vale? Sony no usó valores aleatorios K diferentes para cada firma. Fijaros que no es Pepito ni Ana. Vale, ni Luis, vale, ni Alicia, ni Bernardo, ¿no? Sencillamente es una empresa, una empresa muy importante que ha dicho, va, me da igual, usamos cualquier valor de K, aquí nadie me va a encontrar eso. Pues mira, pues sí sí se rompieron y aquí están las URL donde aparecen, como veis, breaking, FDSA, Elliptic cryptography, ¿vale? PS3, Private Key, Discovered, Fail, Overflow. Y aparecen las URLs donde vosotros podéis descargar ¿vale? eh, cómo se hizo el ataque y cómo pues, eh, a Sony le sacaron los colores eh, al utilizar un, un algoritmo muy potente. Un algoritmo que es muy difícil de romper, prácticamente imposible de romper, hasta hacer el, el, el problema logaritmo discreto no se puede resolver, ¿de acuerdo? Incluso en este caso, para la firma ECDSA, eh, el problema logaritmo en curva elípticas es totalmente imposible de poder resolver en tiempo actual, ¿de acuerdo? Pero esta gente utilizó el mismo valor. ¿vale? De esa constante K y entonces al final permitió que pues, eh, unos hackers pudieran encontrar la clave privada y lógicamente eso creó un problema inmensamente grande, ¿no? Eh, efectivamente, como podéis vosotros entender. Bien, pues vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 10.2 para luego ya daros la bibliografía y terminar... Esta última clase de class for creep. Conclusiones de la lección 10.12. El algoritmo DSA, Digital Signature Algorithm, permite una firma digital con un primo Q de un tamaño igual al hash usado en la firma, SHA1, SHA2, como lo veremos luego que os muestre la bibliografía, pero con la misma seguridad de la firma del Gamal con un primo P de miles de bits. Esta es la parte más importante. Es decir, son números inmensamente pequeños, pero por el problema del logaritmo discreto. Bien en números o bien en curvas elípticas, vale, pues la dificultad es similar a la de intentar hacer el problema del logaritmo discreto en 1.024 bits que en un valor de 160 bits. Como digo, quizás difícil de comprender, pero esa es la justificación, vale, de por qué este algoritmo está interesante, vale, porque es una firma mucho menos pesada, muy muy liviana, pero a pesar de ser liviana tiene la misma fortaleza, algo que Podría ser contradictorio, ¿no? pero es la parte interesante de todo esto. La firma de SA, al igual que la firma de GAN, es un par R, S, muy similar a la firma de GAMAL, pero aquí, lógicamente, dos valores pequeños del orden del tamaño del hash que se está haciendo la firma digital. Al igual que en la firma de GAMAL, la firma de SA sobre el mismo documento deberá tener siempre un valor diferente. Siempre, siempre, porque voy a utilizar una constante K distinta. Entonces, evidentemente, eso es muy importante, que la firma sea un valor diferente. La comprobación de la firma se hace sobre R. ¿Os acordáis? Igual que hacíamos con el gamal, ¿vale? Un valor en el cual no interviene el mensaje M o bien la función eh, hash HDM, que es la, sobre la cual se hace la firma digital. Igual que sucedía con el algoritmo del gamal, ¿vale? Porque pues, eh, el, el mensaje M o la función hash solamente afecta a la parte S de la firma y no a la parte R. Y la comprobación que hace el destinatario es con el número R que recibe Las firmas de El Gamal y DSA. Pueden atacarse si no se usan adecuadamente los parámetros de diseño. En especial, como acabamos de ver, el uso de un valor aleatorio de H en la firma de gamal y de K en la firma DSA, que deben ser diferentes en cada firma. Si el usuario no lo hace, es decir, los valores de K en DSA o los valores de H en, eh, en el GAMAL son los mismos para diferentes eh, firmas. En algunos casos, como hemos visto, es posible que esto me permitiese, ¿vale? Que el ataque prosperase y permitiese desvelar la clave secreta del firmante. Lo acabamos de ver con un ejemplo con el algoritmo El Gamal y luego pues ahí os dejo las URL del ataque que se hizo a la firma de, eh, de Sony en la PlayStation 3. ¿Está claro? Bien, vayamos entonces, antes de terminar la clase de hoy, voy a mostrar la bibliografía en las cuales nos hemos basado en esta clase. Eh, voy a mostrar también el libro famoso de Handbook of Applied Cryptography, en el cual hicimos un ejercicio, y ya vamos a ir terminando la clase de hoy. Lectura recomendada. Primero que nada, una entrada en Wikipedia a Digital Signature Algorithm, donde veremos cómo es este algoritmo y cuáles son las características de su diseño. Si alguien está interesado en la firma digital de Schnorr, aquí también tenemos una entrada también en Wikipedia con sus correspondientes enlaces a esta firma digital que, como sabéis, es parte, junto con el Gamal, de la firma DSA. Luego, el libro Handbook of Applied Cryptography de Alfred Menezes, Paul Van Horschot y Scott Van Stone del año 1997, aunque tiene unas impresiones más actuales del año 2001, eh, y cuya descarga, como veremos a continuación, es gratuita. Y por último, el software que hemos utilizado en la parte práctica de la clase de hoy, el software SunCrypt, software de aritmética modular para criptografía, de María Nieto Díaz, y el software ExpoCrypt, software para la generación de claves, Cifra y firma RSA, El Gamal y DSS de la alumna Olga Mariana González-Ming. Pues vayamos entonces a las distintas páginas web que me muestran esta lectura o bibliografía recomendada. Bibliografía recomendada. Primera entrada, Digital Signature Algorithm, desde Wikipedia. Como veis aquí aparecen las distintas FIPS, en donde ya aparecen eh, modificaciones a este algoritmo bastante más modernas. Y luego en sus especificaciones aquí aparecen la pequeña historia de cómo se hizo el algoritmo, las patentes que ya en este pues, momento han expirado eh, y luego la generación de las claves. Cómo se computa las claves ¿vale? y cuáles son las operaciones que deben realizarse con este software. Como veis, pues se habla de un tamaño de L, ¿vale? El original DSS pues, tenía múltiplos de 64 bits entre 512 y 1024 bits, ¿vale? Pero ahora ya están, como veis aquí, extendidos a 2048 bits o 3.072, como exactamente hemos comentado. ¿no? Y en función de las funciones hash que utilicemos, ¿vale? El valor que se usa para la, el valor de Q donde tenemos aquí el valor de N, la cantidad de bits que tiene el, el valor de Q, pues entonces eh, hablamos de eh, firmas de 1024 bits de valor P y 160 bits de valor de Q, o firmas de 2048 bits en el caso del primo P y 224 bits para el caso de una función SHA-2, ¿vale? Y aquí también teníamos, pues eso, eh, valores de 2048 bits o bien, eh, 256 bits para el caso de usar Shadows. Eh, y tenéis, como veis, aquí, distintas eh, utilizaciones en función de eh, o tamaños de, de las claves, en función del de tipo de hash que se utiliza. Aquí aparece cómo se, se, se utilizan los valores. Si os fijáis, aquí se pone también que es muy común utilizar el valor de h igual a 2. Aquí el valor de h yo lo he utilizado como el valor de, el valor de g, ¿no? el generador que se utilizaba para poder encontrar ese, ese alfa. Eh, y lo demás es eh, las mismas operaciones que hemos hecho con las eh, operaciones de, pues, eh, de, de firma digital y luego de comprobación de la firma eh, para cada caso. ¿Mm? Como veis aquí, pues eh, aparecen distintas implementaciones que. Vosotros podéis ver desde Crypto, Crypto, distintas librerías en donde están pues, implementados, incluso también lógicamente en OpenSSL, donde está implementado pues, este tipo de algoritmo, como una eh, otros más que aparecen en OpenSSL. Está claro, tenéis aquí más lecturas recomendadas para quien quiera profundizar un poquitín más en este aspecto de la firma digital DSA. A continuación, la firma de snor, SNOR Signature, también hay una entrada donde se habla pues, cómo es esta firma, cuáles son las características de esta firma, no entraremos en ello. Sencillamente, pues si alguien está interesado, pues ver esta parte matemática de esta firma y para que vea que efectivamente entre la firma del gamal y la firma de Snor ¿vale? Haciendo un compendio de ambos se puede obtener la firma conocida como DSA. Aquí tenéis distintas referencias, entre ellas, lógicamente, el libro Handbook of Applied Cryptography. De CRC Press, pero que lo vamos a ver dentro de un momento y con algunos, eh, algunas características de cuáles son los parámetros típicos de la criptografía de clave pública que lo podéis ver aquí abajo. Vamos entonces al famoso libro Handbook of Applied Cryptography, ahí está la URL de la Universidad de Waterloo, y como veis, aunque hay pues, distintas eh, eh, nuevas impresiones del año 2001, con respecto a esta inicial del año octubre del año 1996, pues aquí aparecen distintos eh, enlaces que, como veis, aparece aquí, descarga libre. Sencillamente vais al número 11, que veis aquí, lo estoy aquí subrayando acá abajo, aquí pone, como es número 11, eh, capítulo 11, dice la asignatura, tenéis en, en PS, en Postkip o en PDF. Pinchamos en PDF, ¿de acuerdo?, y aquí al pinchar el PDF como veis se abre ese documento, ¿vale? Y ese documento si fuésemos a la página correspondiente, que creo que era la 453 o por ahí aproximadamente, ¿vale? Pues podríamos ver que efectivamente vamos a ver si creo que era la, la 453, a ver si no me equivoco. Eh, creo que es aquí 453, eh, exactamente. Aquí como veis aquí está el famoso ejercicio este. Este que estoy marcando aquí es justamente el que hicimos en la página 453 que ponía DSA signature generation with artificially small parameters y que si os acordáis aparecía pues, esta firma r igual 34 y s igual 13.049. Este justamente es el ejercicio que comprobamos en la práctica y como es una vez que vosotros abrís este documento, sencillamente le podéis decir, pues, descargar cómo, etcétera, etcétera, leáis a la descarga y no tiene ninguna, ninguna ciencia. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el software Suncrypt, eh, que es el que utilizamos para eh, trabajar con la aritmética disqueta o eh, matemática disqueta o aritmética modular, con números muy grandes, lo hemos usado durante varias, varias clases, con lo cual no tiene ningún tipo de, de complejidad. Eh, trabaja en Java y trabaja de forma estupenda. Y por último, este software ExpoCrypt, que quizás os puede dar algunos problemas con los archivos OCX, porque es un software bastante antiguo, eh, y entonces puede dar problemas algunos cx pero eh, aquí si alguien tiene problemas en instalación aquí los explico cómo se podría hacerlo vale habría que volver a firmar el software etcétera bien pues si alguien tiene algún problema en la instalación de este software aquí pues eh, hay una, un sitio web donde se explica cómo se pueden programas antiguos que tienen archivo cx cómo se pueden hacer que vuelvan a trabajar de forma correcta y no dé pues eh, no dé pues, eh, un mensaje de error y este software es pocrip, software para generación de claves cifra y firma RSA eh, el GAMAL y DSS o DSA es el que utilizamos eh, para comprobar eh, la firma digital de una forma más sencilla que usando el Software SoundCrypt porque era simplemente introducir los parámetros y luego hacer la firma y comprobar la firma de una forma prácticamente automática. Bien, con esto entonces pues eh, terminamos esta parte de aquí y ya vamos a irnos despidiendo de esta última clase de Class4Crypt. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, 4 Creep es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, este último vídeo, esta última lección de Class for Crypt, has aprendido algo nuevo con respecto al algoritmo DSA y el algoritmo El GAMAL, la relación que unen a ambos, el tipo de firma, su fortaleza, su debilidad, en el caso que, por ejemplo, utilicemos ese valor de la constante H o la constante K, lo usemos de forma repetida, como hemos comprobado en la clase de hoy, y podamos, por ejemplo, romper la clave privada de qué firma, entonces por favor ponle un me gusta al vídeo no te pido nada más que eso. Si deseas expresar cualquier opinión con respecto a esta clase o tienes alguna duda de lo que hemos explicado en la clase de hoy, por favor, hazla llegar directamente al canal Class4KIP. Yo normalmente tardo 24 horas en contestar. Si tengo la respuesta a tu duda, evidentemente la entrego inmediatamente en el canal Class4KIP. y si por algún motivo no tuviese la respuesta que tú estás esperando, te daría alguna URL o algún lugar, algún libro donde podrías tú buscar mayor información. Por todo ello, te doy las gracias. Si eres alguno de los alumnos o alguna de las alumnas, que han estado conmigo durante estas últimas 24 meses, estos últimos 24 meses, es decir, estos últimos dos años, pues te doy la enhorabuena porque supongo que habrás aprendido algunas cosas nuevas que no conocías de criptografía y en el caso que ya tuvieses alguna formación en criptografía seguramente has podido reforzar algunos conocimientos. Muchísimas gracias, como digo, por ser alumno mío durante estos dos años. Ya hemos superado los 3.050 eh, suscritos, con lo cual, pues evidentemente, es un grato placer para mí decir que aquí termina la clase de hoy aquí termina el proyecto Cashflow clip pero en las próximas semanas en los próximos meses comenzará un nuevo proyecto esos proyectos serán ejercicios ejercicios prácticos ejercicios tipos tipos que se desarrollan en los exámenes que supuestamente vas a tener que afrontar más adelante. Este entonces, como digo, es la última clase de proyecto 4 Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas para que entonces recibas información inmediata sobre los nuevos vídeos que voy a ir subiendo a este mismo canal 4 eh, Pues eh, yo me despido, te doy las gracias. Tienes más vídeos ahí en mi canal YouTube que aparece en la URL. Voy entonces a quitar la webcam, voy a poner un poco de música y vamos a irnos despidiendo de esta última clase de hoy. Quita la webcam. Pongo un poco más de música y vamos a ir despidiéndonos de la clase de hoy. Con respecto a la licencia de créditos, ya sabes que estas videoclases y la documentación utilizada están publicadas bajo licencia Creative Commons, es decir, con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. En los próximos meses, espero que sea antes de mitad de este año, voy a publicar el libro de todas estas clases, las 78 clases que hemos desarrollado en estos dos años. Voy a publicar un libro de forma tal de que si eres un alumno nuevo puedas tener todas estas clases en un único libro en PDF y entonces puedas hacer el seguimiento clase por clase con ese documento en PDF que son justamente las presentaciones que he utilizado en cada una de estas clases. Y además tenga los vídeos como ayuda y en el futuro, además, un conjunto de clases de ejercicios que te van a permitir aprobar la asignatura de criptografía en tu universidad. Yo con esto entonces me despido. Te doy las gracias nuevamente por haber estado en esta última clase de Class 4 Flip. Te envío un fuerte abrazo. Con cripto saludos. Y te indico que muy pronto, como pone ahí, coming soon, muy pronto vendrá la segunda parte de este proyecto, Class for Cryptos, en donde será un conjunto de test, ejercicios y prácticas para que te prepares de cara al examen y apruebes tus asignaturas de criptografía. Adiós.